Y en Cusco, el viceministro del Interior, Danilo Guevara, entregó 20 patrulleros y 50 motocicletas para la Policía Nacional. El jefe de la décima región territorial policial, Mauro Medina, destacó la entrega de los vehículos. Con la presencia del viceministro del Interior y autoridades regionales, se realizó la entrega de 20 patrulleros y 10 motocicletas para la décima dirección territorial de la Policía Nacional. Los nuevos patrulleros serán asignados a las zonas donde existe mayor deficiencia en el servicio y, según lo expresado por el jefe de la DITERPOL, parte de ellos servirán para garantizar la seguridad de las nuevas reuniones del Foro Asia-Pacífico que se reanudarán en los próximos meses. La presencia del señor viceministro del Despacho de Interior, general Danilo Guevara Segarra, asimismo de las dignas autoridades que nos acompañan y de todas aquellas para la entrega de estas 20 modernos vehículos patrulleros y 10 motocicletas otorgados por el Ministerio de Interior a la décima Dirección Territorial Policial de Cusco, cuyas unidades motorizadas se incorporarán desde la fecha a las ya existentes a fin de incrementar una eficaz labor contra la delincuencia común en la ciudad de Cusco y en las provincias de este departamento. El viceministro del Interior, por su parte, afirmó que dichos vehículos son completamente nuevos y reiteró además que se trata de un primer lote, porque otras sedes regionales como Arequipa ya han sido beneficiadas hasta con 53 de estos vehículos.